Hola, buenas a todos. Hoy vamos a continuar con lo que hay en The Warriors Odyssey 3. En esta ocasión, bueno, primero en esta ocasión lo estoy grabando en directo en el canal de Twitch TV, pero no se va a ver el chat ni nada porque... ¿Por qué no? Ya que hemos grabado todos los capítulos así, pues vamos a seguir grabándolos así. Bueno, en esta ocasión, en este Gaiden, Wei Yan, Juan Zong y Hanzo Tori. No sé si he guardado. Bueno, a coger los personajes, vale. Tienen sus terceras armas Hanzo y Juan Zong y Wei Yan. Wei Yan está cheto. Wei Yan es el que más. Wei Yan, además que sabéis que Burrismo tiene la cuarta arma con bastantes cosas. Así que intentaré no abusar mucho de utilizar a Wei Yan. Pues bueno, vamos a empezar la partida. Aquí está, normal. Y bueno. Después de la aparición de la Hidra, Zhuge Liang, voy a pasar el texto entero. Había estado buscando a alguien conocido como el. Ah, no, a Pan Tong, buscado como el Fledjin. ¿Qué significa Fledjin? La verdad es que no lo sé, pero bueno. A Pan Tong. Básicamente le conocían como el Fénix. El Fénix, algo más, no recuerdo cuál era la traducción de la otra palabra. Es estratega también y básicamente. Bueno, básicamente era estratega, pero. Le llaman el dragón, pero el traje que le han hecho es el de una polilla, por lo menos a partir del Dynasty Warrior 6, y no tiene mucho sentido. Pero bueno, después de la batalla contra Orochi, Pan Tong huyó y vivió en soledad. Sin embargo, con el daño sin precedentes el que estaban enfrentados ahora, o que les. Sí, al que se tenían que enfrentar ahora, no podían dejar que el Pan Tong, que el talento de Pan Tong se perdiera en la oscuridad. Zhuge Liang buscó en todas partes para encontrar a Pan Tong. Eventualmente recibió, o bueno, oyó que de Hanzo Hattori que había un oficial solitario causando estragos entre el ejército de los demonios en Komakinagakure, en la partida que vamos ahora. Solamente un estratega brillante podría retener a los demonios con tan pocos hombres. Después de obtener numerosas piezas de información, Zhuge Liang fue convencido que Pan, se convenció de que, Pan, de que era Pan Tong en sí mismo. Y por lo tanto, para obtener los servicios del Fénix, el dragón durmiente es él. Es Zhuge Liang. Fue a esperar, Komaki Nagakute, sí, eso. Bueno, esto está diciendo lo mismo de antes. Después de conseguir información, está claro que Pan Tong está en las proximidades. Él, bueno, fue capaz de echar a los demonios con una. Bueno, sí, de echar a los demonios, de enfrentarse a los demonios con solo una unidad. Debe ser un estratega impresionante. Sin embargo, Vale, joder. El clavo que sobresale debe ser. Pounded Down es vuelto a clavar, básicamente. Es una traducción que no tiene traducción literal. Estoy seguro que el ejército de los demonios entero se formó solamente con el propósito de eliminar a Pantón. No. Vale, no hay arma de enemiga suficientemente grande para derrotar al ejército, al intelecto combinado de Pan Tong y mío. Por supuesto, necesitaré de algunos guerreros valientes que. Sí, para ejecutar mis planes. Y alguien me ha mandado un WhatsApp. Seguro que es alguna gilipollez. Ah, bueno, nada. Vale, no busques más lejos porque ya los has encontrado. Déjanos a nosotros, yo cumpliré tus expectativas, etcétera, etcétera, y matar. Aceptamos. Ah, Zhuge Liang me da una misión, me parece muy bien. Y si Zhuge Liang me da una misión, quiere decir que no está en la partida. ¿Quién demonios? Ah, Wei Yan. ¿Por qué coño está Wei Yan? Bueno, pues nada. Suponía que utilizaríamos a Zhuge Liang, pero bueno, era Wei Yan, ya ni me acuerdo. Los he dicho antes los personajes que eran y ya ni me acuerdo. Pero matar. Hace bastante que no juego, pero vamos a ver si terminamos los guidance de una vez. Creo que no hemos usado los objetos que tienen cada personaje. Creo que eran las cuartas armas y. Bueno, lo de siempre. A Pan Tong creo que le he puesto.
Creo que a Pantón le he puesto a Rejare. Dos personajes del Dynasty, ya sabéis. Caballo del Dynasty. Y ahora no estoy seguro, pero cuando suba el vídeo a YouTube pondré los requisitos para desbloquear la partida, porque me parece que esta no estaba desbloqueada por defecto. No lo recuerdo, en YouTube lo pondré, como siempre en la descripción. Voy a pasar de los enemigos porque el punto verde está ahí, o sea, en la base enemiga. Y no sé por qué, pero me parece que es urgente. Vale, que han rodeado a Pantón. Hijo puta, dejarme llegar. Vale. Al Musu este estaba chetísimo en el Samurai Warriors 2 y luego lo deschetaron. Imaginaos eso al 5 veces de velocidad. Eso mataba una barbaridad. ¿Qué canción es esta? Malditas canciones que me suenan. Es del Dynasty, seguro. No, espera. No, no, no. Es más melódica, es del Samurai. No me acuerdo. Parece que ha llegado mi hora. Este siempre también está medio muriéndose, como algunos otros estrategas de esta saga, no sé por qué. Del Dynasty y del Samurai siempre hay alguno que se está muriendo. Ah, yo te ayudaré. Y el de las flechicas, este mola. Juanzón mola. Ah, no podemos permitirnos perderte en un momento como este. Sí, requerimos tu sabiduría si queremos triunfar o si queremos prevalecer. Ah, ni siquiera tengo oportunidad de recuperar el aliento antes de que me he perdido. Siempre me pasa. Me he perdido la mitad del texto. Pero bueno, supongo que de tener que volver a luchar otra vez o algo así. Y ahora, si le libramos de los enemigos que tiene cerca, tal vez no se nos muera. Es que mira qué burrada quita este hombre. Es que no es normal. Y luego siempre puedo hacer así. ¡Sisu! ¡No! ¡Mierda! No he pillado el toro, que era el que quería pillar. Y bueno, esto lo estoy grabando. Creo que lo debía haber comentado al principio, no me acuerdo si lo he comentado o no. Esto lo estoy grabando en live stream, lo primero. Aunque no se muestra el chat ni nada. Sí, no, eso lo he comentado seguro. Mira, sumo con esta por ahí. Estoy utilizando un nuevo método. Ahora debería de oírseme bien. No sé. Normalmente se me oye cuando juego de consola, se me oye desincronizado. Esta vez se me debería oír bien. Al ritmo con el juego, quiero decir, o sea, si mato a un general, no decir, ay, qué bien, lo he matado 10 segundos antes de que lo mate. Esperemos que eso se oiga bien. Y bueno, lo estoy grabando en lugar... Hoy iba a haber grabado Phantasy Star Online 2, la beta abierta, pero ha habido problemas con los servidores. Básicamente, en los servidores de 1 a 5, no me deja crear personaje, básicamente. Y en el servidor número 2 es en el que íbamos a entrar todos los españoles e ingleses, lo cual es una guarrada muy gorda. Pero bueno, en lugar de eso, pues podré terminar con los Guidance hoy, seguramente. Así que, pues las gallinas entran por las que salen. Y segundo, me oiréis contestar alguna cosa, alguna pregunta en el chat de vez en cuando, pero no lo vais a poder ver. Lo siento, no he podido montar todo el pifostio este que suelo montar normalmente para los live streams. Además de que es un live stream un poco más casual. Pero eso, bueno, si respondo a alguna pregunta del chat, intentaré decirla antes de contestarla. Y preguntan, ¿cómo se desbloquea a Sun Wukong? Vale, a Sun Wukong, Susanoo, Orochi y no sé cuántos más, básicamente a la mayoría de los místicos y a los del ejército del Orochi, se les desbloquea en la última partida, la cual solo se puede llegar habiendo desbloqueado todos los personajes optativos, o sea, superando todos los Guidance. Por eso estoy haciendo los Guidance. Hasta que no haga los Guidance no puedo desbloquear a Sun Wukong y al resto de los super especiales estos, de los místicos. Y quiero esa caja. Espera un momento, puedo tirarme al agua, es que en otros Samurai, en otros Dynasty esto no se podía. Vale. Hay dos puntos azules, o sea, dos puntos verdes. No me he fijado en las misiones que me han dado, pero imagino que será... Gracias por salvarme la vida. ¡Hostia! Que estoy con nada. Es que el viejo lo he puesto como poca vida. supongo que tendré que llevar a los aliados estos de azul al punto, a los dos puntos. Supongo. Voy a guiarles.
Y por lo visto, Twitter está dando muchos fallos hoy. De hecho, a duras penas he podido anunciarlo en Twitter esto. Iba y venía. Lo digo porque es otro comentario del chat. O sea que cruzo el río y entonces crucéis vosotros, ¿no? Hijo de puta. Vale, son ingenieros. O sea, van a construir alguna catapulta o alguna cosa así, seguro. Voy a defenderles. Que viene por aquí uno rojo. Y ahora me estoy rayando la cabeza pensando en cuál coño es la canción. Pues claro, yo cuando estaba bien viciado a los samuráis, me buscaba, claro, las bandas sonoras y me sabía el nombre de las canciones, pero ahora ya no me acuerdo de la mitad. Salvo de City of Flowers. City of Flowers sí que me acuerdo. Coño, no sabía que tiraba catones con el R1. Vamos a matar al rotonto. Esta era de las que me gustaba. ¿Qué canciones? A ver, Mamusi. Catón. Ah, mierda, vídeo. Ah, bueno, han construido puentes. Pensaba que iban a construir alguna cosa de maquinaria. Los puentes no se construyen así, pero bueno. A ver, alguien ha dejado en el chat. A ver, ¿por qué nunca pillo al que tengo que pillar? Alguien ha dejado en el chat un enlace, pero si no explicáis qué coño es, no puedo abrir los enlaces ahora mismo. No sé si lo comprendéis. Estoy grabando para YouTube. Así que si me puedes resumir en 20 palabras o menos qué tiene ese enlace. A ver si ahora. ¡Ah, no! Musu, necesito un poco de Musu. Tú no, no, no pegues. Ahora sí, su de un solo R1. Si es que está más dopado que la madre que le parió. Juan Zon. No, no le pillo yo el rollo, macho. No, no quita una puta mierda. ¿Ves? Mira el Musu. El R1 del este quita más. Y el R1 es una puta mierda. Son flechicas y ya está. Juan Zon, yo creo que en el Dynasty Warriors 7 sí que me lo pillaba. Yo creo que tenía otro arma. ¿Puede ser que le cambiaron el arma en el Orochi? Yo juraría que tenía una ballesta. ¡Ah, joder! La madre te parió. Míralos, es que me lo... ¡Au! ¡No, no, no vale! No me has matado, es mentira. ¡Uy! ¡Casi! Joder, tengo a la gente... Es que a los ninjos... A los ninjas... normalmente les pongo objetos de fuerza que me quitan defensa. Y a veces no es la mejor idea del mundo. No sé si sabéis lo que os quiero decir, que es. Me ha pillado el puto cerdo y me ha reventado. ¡Ah, mierda! Y ahora, si guardo entre medias. Esto no lo voy a volver a repetir. No lo voy a volver a repetir todos los diálogos. Esto se va a quedar como está. Sí, acepto tu misión de mierda. No la voy a completar porque 45% de la vida me lo quitan siempre. Y joder, que se me olvida algo. No sé el qué. Bueno, no se ha visto. Vamos a volver a empezar. Me parece. El problema que hay aquí, que es por lo que me han matado, es que tengo a. De hecho, puedo mostrarlo. Opción. Voy a guardar otra vez en medio de la partida porque el hijo puta antes no ha guardado. Team Info, cojones, que me empano. No es Team Info. Ah, sí. Tienen la lanza de sacrificio y ataque. De hecho, no he cambiado los objetos esta vez. Los dos tienen lanza de sacrificio y ataque. De hecho, todo el mundo tiene sacrificio. Vaya por Dios, qué equipo más... Vale, que de vida y de defensa estoy regular, básicamente. Eso me cambié los... Es que el caso es que me cambiaba los objetos antes de empezar la partida. Para ponerme a rejare. Y esta es... Y como no se ha guardado... los cambios de objetos no se han guardado. Entonces tengo cosas que no tenía puestas antes. Pero bueno, que básicamente es lo mismo que tenía antes, prácticamente. Salvo por el caballo. Me quitan defensa y me sube el ataque. Entonces, pues eso. Que la he jodido.
Pero con Wei Yan no debería haber mucha dificultad. Wei Yan tiene defensa de por sí bastante. Lo malo es que los otros dos no. Lo malo es que los otros dos de defensa van jodidos. Entonces tendré que utilizar a Wei Yan un poco más de lo que deseaba. Pero es que si no me matan. Y si no se guarda en medio de la partida por algún motivo que desconozco. Porque yo le he dado a Interin Sub, estoy seguro. Seguro que cuando esté editando el vídeo o lo que sea, me doy cuenta de. Ah, no, le había dado a no sin querer o algo así, ya verás. Como un tonto. Pero bueno, vamos a intentar hacernos esta parte del principio lo más rápido posible porque es repetir. Y repetir por repetir es tontería. Vamos a spamear Musus Forever. Y el vídeo este me lo voy a saltar. O sea, no hace falta que lo vuelva a repetir todo otra vez, ¿verdad? Sí, saltar. Y ¿cuál es tu personaje más subido de nivel? Keiji Maeda. De todas formas, au, au, au. Y si me cago en tu puta madre también, ¿sabes? Oye, nada más entrar por la puerta. Falta de respeto es esa. Míralos. Oye, es que mira lo que me quitan. Un genérico. O sea, un paquete genérico. Toma por culo. Ala, me parece que vamos a tener que. No entienden. Solo entienden el Wital Plan. Tendremos que utilizar a Wei Yan todo el rato. A ver, tú ven. Mira. Ahí está. Perfecto. Y Musu. Ala. Pues a ver, lo que iba diciendo. Tienes el Monster. A ver, no. Me han preguntado mil millones de veces en los live streams y siempre lo contesto. Y siempre me lo vuelven a preguntar. Monster Hunter 3 no lo tengo ahora mismo. Es que no lo tuve. De hecho, lo tuve, lo jugué en la consola de un amigo que me la dejó la Wii. Cuando yo todavía no tenía la Wii, me dejó la Wii. Pero sí, me he pasado el Monster Hunter 3 y todos los Monster Hunter de PSP. Sí, porque el primero salió en Play 2, así que ese no lo jugué. Pero vamos, el Monster Hunter 2, el Monster Hunter 3, todos los Monster Hunter de todos los colores que quieras me los he pasado. Pero ahora en el futuro próximo, por ahora no creo que juegue Monster Hunter. El Monster Hunter lo que pasa es que empacha mucho. Y Monster Hunter ahora mismo no jugaré. En el futuro, probablemente, sí, no lo descarto. Muy probable que lo juegue. Joder, a este también me quitan un huevo. Putos arqueros coñones. Y ya toma por culo, cambio. Hijo puta, se ha cubierto el Musu. Pero, a ver, lo que de todas formas están preguntando es si jugara Monster Hunter, no antes, supongo que sería para hacer una serie, no lo jugaría de forma casual. A ver, voy a hacer el Musu, ya me están hinchando las pelotas. Este gordo no lo tendría que haber matado antes. Y no te cubras. Vale, así mejor. Vamos a coger al puto viejo. Es que no quita. No quita nada. ¿Cuál es su ataque? Déjame comprobar una cosa. 4 veces 4 de triángulo. Y de Wei Yan también es 4 veces 4 de triángulo. Vale. Y. ¡Ah! Este ataque. Vale, este ataque era bueno. Menos mal. Ya era hora de que tuviera algún ataque bueno el puto personaje, el Juanzón. Y este es. ¡Anda, cojones! Vale. Hace mucho que no utilizaba estos personajes. No recordaba los ataques que tenían. Pero ya he encontrado los ataques buenos. Oye, ¿y esos por qué están atascados todavía en la base? ¿Me deja algún general? Vamos a darnos prisa. ¿Por qué no se mueven? Me he tenido que dejar algún general sin darme cuenta, enrollándome y vamos a tardar más de lo que pensaba. De esto de que tenía prisa por pasarme la primera parte y al final esto va a ser repetirlo. Bueno, hijos de puten. No, si no tienen a ningún general, son gente. Los están matando por diversión. De verdad. Qué gente, macho. ¿Ya os penséis mover? Ah, de hecho, estaba mirando a Zhuge Liang y no me había dado cuenta que los otros sí que se estaban moviendo. De verdad. Bueno.
A coger a Weiyan. Y me he quedado sin agua y sin Coca-Cola, maldición. Perdidos. Me he quedado sin Coca-Cola. Antes de grabar el siguiente Gaiden tendré que ir a por ella, porque si no, yo no puedo, yo en estas condiciones no trabajo. He matado 600 tíos y todavía no habíamos llegado a construir el puñetero puente, de verdad. Me lío haciendo el imbécil. Dios santo, me quita una barbaridad. Y Sun Wukong está, es luego el jefe. Va a ser más complicado de lo que pensaba esto. Porque Sun Wukong, lo que pasa es que es rápido y eso es muy coñón. Y claro, me van a joder. Solo por si acaso, voy a volver a guardar entre medias. Es que en serio, a ver si esta vez, sí que cuando quiero volver a la partida vuelvo. Sí, me matan. Que no creo que me maten esta vez, pero no, mejor no lo descartemos. Y uy, qué subida de nivel más oportuna, no he gastado el muso. ¿Qué canción es esta, coño? Estaré hablando de lo que sea, pero llevo todo el rato pensando, ¿cuál es la puta canción? ¿De qué partida era? ¿Por qué he gastado el musu como un estúpido? ¿Y por qué? ¿Cómo se llamaba? Todo el rato está en mi mente. ¿Cuál era? ¿O era de algún Orochi? Es que no sé, me suena un puñado. Un puñado. Caballo. A ver. Wow, sí, ahora sí que quita, me cago en la puta. Qué diferencia, hacer ataques de mierda, hacer ataques buenos. Ahí me han parado. Pues nada, Musu ya toma por culo. Ah, no me da tiempo a hacerlo. Ahí. Perfecto, ya están muertos. Hostia, yo casi también. Más que me he dado cuenta justo para cambiar. Es que están llenos de arqueros los muy cabrones. Y los arqueros lo que pasa es que te bajan la vida sin darte ni puta cuenta. Por cierto, retomando el tema de que me... A ver, Dani Blanco. ¿Para qué me pones el enlace de City of Flowers si ya está en mis favoritos de YouTube? Que, a ver, iba a decir yo. Sí, retomando el tema de los personajes que se desbloquean al final después de todos los guidance y todo esto, quería... ¡Au! Por putos arqueros, coñones, hijos de puta. Retomando el tema ese, jugaré las últimas partidas, van a ser las de Orochi... O sea, serán las más chungas. He pensado cogerme al equipo que utilizo normalmente. O sea, Keiji Maeda, Kunoichi y Zhang Liao. Pero antes subirlos al nivel 99 y jugarlo en caos. Pasármelo en caos. Las últimas partidas, las más chungas, pasármelas directamente en la máxima dificultad. A ver. Pero para eso tengo que farmear un poco de experiencia todavía. Para subirlos un pelín. Porque el que más está, creo que está al nivel 56... Porque he estado jugando con casi todos los personajes para subirles de nivel. Y entonces no están al máximo todavía. Ninguno. Hostia, que atrás tenemos fiesta. Pero bueno, eso lo haré. Lo haré la próxima vez. Puerto, está incendiado. Vale, perdemos vida gradualmente, me parece. Aunque no parece que la estamos perdiendo ahora. Tú no te quieres morir, ¿eh? ¡Ah! Venga, ya no vale.
¿Qué canción es esta? Ti, ti, tirorito, ti. Si es que el ritmo me lo sé, pero. ¿Qué canción es esta? ¡Ah! Que lo vea en YouTube, si no me lo han contestado todavía por el chat, que ponga cuál es esta puñetera canción, porque esta molaba también, pero no me acuerdo el nombre. Y solo queda. Vamos a hacer una cosa. No, no. Esto sí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Eso, guardar. Y si alguien reconoce la canción, así que haya jugado mucho Samurai o. Estoy casi seguro que es del Samurai, pero me entra duda, no estoy seguro. Sun Wukong está ya con media vida también porque la partida está incendiada, pues vaya, vaya plan, gilipollas. ¡Hala! Dios, digo, Sun Wukong va a costar, pero si viene ya con media vida, pues le hago el triple y se acabó. Eso, si alguien no sabe en YouTube, que lo deje en los comentarios. Y. Sí, no, es el último. Ah, perfecto. ¿Qué tal plan? Ixtok. Ah, no. Lo dice de otra forma, el estúpido Weiyan. Estúpido ¿qué tal plan? No sabe hablar. Sí, no podéis decir que la resistencia es inútil cuando os he matado a todos. Pero bueno. Tan, 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 tan. A ver, desde que Orochi cayó, pensaba que sería capaz de vivir mi vida en paz, pero sin embargo el caos que plaga este mundo es peor que es incluso peor que antes. Esto es lo que me encanta en los tres, en los Warriors Orochi. O sea, oh Dios, no, el demonio Orochi es lo peor del mundo. Lo matas. En el segundo, lo van a resucitar. Pero el ejército que tienen antes de resucitarlo ya es mejor. Ya tienen más tipos de enemigos, más de todo, más generales. Y aquí lo mismo. Orochi ha sido derrotada. Pues de repente, ala, la Hidra gigante. Yo, pero por el amor de Dios, cada vez que lo derrota se vuelve más poderoso, ¿no? Vale. Vale, parece que tenemos poca decisión en esta materia. Así que vamos para allá. Que bueno, sí que me uniré a vosotros, chicos. Pantón se ha unido. Me ha dado, ¿cómo se llame? Tercer arma. Segunda arma. Tercer arma. Nada nuevo. Zoe arma de un ticket. Que los voy coleccionando porque no los gasto nunca. Eso sabía yo que no lo iba a cumplir porque la vida me la bajan una barbaridad con esta gente. Pero era de esperar. Y ahora son la gente más amigüita. Lo cual está bien. Trajes y cosas. Vale. Nada fuera de lo normal. Y a ver qué pasa. Voy a mostrar como siempre. Vale. Como siempre voy a mostrar el wallpaper de. Espérate, ¿hemos desbloqueado a alguien? Ah, sí, coño, a Pantón. Ya ni me acordaba. Kojiro Sasaki, ¿por qué quieres hablar con este hombre? ¿Qué quería? Espérate un momento. Estos dos ya hablaron. Yo creo que cuando me desbloqueé a Kojiro Sasaki ya hablaron. ¿Qué tienes que decirme? Eres fuerte, sin embargo, no puedes ser. No puedes. No se puede confiar en ti. Leal, sin embargo. ¿Qué coño es ostras? Va, da igual. De verdad que. Estás en. Esto ya me lo dijo. Esto ya me lo dijo cuando lo desbloqueé, yo creo. Silencio y ya está. No, no hay mucha conversación con Weiyan. Bueno, voy a volver al menú principal. Voy a mostrar. Voy a mostrar. La partida, o sea, el wallpaper. Madre mía, hace mucho que no recuerdo estos menús, ya ni me acuerdo dónde están las cosas. Wallpaper, ¿cómo se llamaba el hombre de Dios este? Pantón. Eso es. Pues eso, el general Polilla. Pues eso, nos vemos. Nos vemos en el siguiente Kaiden. Y hasta luego.